Gélidas temperaturas de Nueva York no interrumpieron los planes de dos grupos de manifestantes que salieron a las calles a protestar a favor y en contra de la acción policial en el caso de Eric Garner, quien murió estrangulado por un agente. La misma policía colocó barricadas para asegurar que ambos grupos se expresaran de forma pacífica y Esperanza Ceballos nos amplía. Llegaron desde las 5 de la tarde y se instalaron en las afueras de la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Un grupo que se congregó a través de Facebook, denominado Thanks to the NYPD, gracias a la policía de Nueva York, llegó para defender a los oficiales. El trabajo de la policía es muy importante para el bienestar de una sociedad. Es la autoridad, el respeto a la autoridad. Sin embargo, no estaban solos. Del otro lado, solo divididos por barricadas que colocó la policía, un grupo en contra exigía respeto por la vida y que paren ya los abusos policiales. En ese nivel que está este sistema, que tiene la gente con la mente comida, que no ven lo obvio de la injusticia que está pasando aquí. Las ofensas de un lado a otro no cesaban. E incluso algunos de los que se expresaban en contra se pasaron al lado de los de a favor. Y pese a la insistencia de los agentes para que volvieran a su lugar, no hicieron caso. Estamos pasando aquí porque le estamos dejando saber que estamos serios en esto y decididos. No es porque nos estamos uniendo aquí, no vayamos a estar por tal. En tanto, aquellos que exhibían orgullosos carteles en defensa de los oficiales dijeron que también la vida de los azules sí importa. La policía está ahí para poner orden, para ser respetados. Pero esos gritos no callaban a los rivales, quienes mostraron caricaturas de las últimas víctimas que han caído en manos de policías. Y a ritmo de pasos acelerados, gritaban justicia. Según informes, la manifestación a favor de la policía presuntamente no fue respaldada por el comisionado William Bratton ni tampoco por el sindicato policial. En Manhattan, Nueva York, Esperanza Ceballos, Noticias Univisión.